Revelaciones de Santa Brígida de Suecia, Libro 6, Capítulo 37. La Virgen María instruye a Santa Brígida, diciéndole que el amor de Dios es sobre todas las cosas, y le presenta el ejemplo de una mujer pagana que se convirtió y creció mucho en virtud. Nada agrada a Dios tanto, dice la Virgen a la Santa, como el ser amado sobre todas las cosas, y como prueba de ello voy a hablarte de una mujer pagana que sin saber nada de la fe católica pensó consigo de este modo. Yo sé de qué materia soy, y cómo vine al vientre de mi madre. Creo también que es imposible el haber yo tenido cuerpo y tendones, entrañas y sentidos, si no me los hubiese dado alguien, y por consiguiente, alguno es el Creador, que me ha criado una persona humana tan bella, y no quiso crearme fea como los gusanos y las serpientes. Me parece, pues, que aun cuando yo tuviese muchos maridos y todos me llamasen, acudiría más bien al único llamamiento de mi Creador, que a las voces de todos ellos. Tengo también muchos hijos e hijas, y no obstante, si viese que tenían ellos su comida en la mano y supiera que mi Creador tenía hambre, quitaría de manos de mis hijos la comida, y con gusto la presentaría a mi Creador. Tengo, además, muchas posesiones de que dispongo a mi arbitrio, pero si supiese la voluntad de mi Creador, de buena gana renunciaría a mi voluntad, y dispondría de esas posesiones para honra de este mismo Creador mío. Pero mira, hija, lo que Dios hizo con esta mujer pagana. Le envió un amigo suyo que la instruyó en la santa fe, y Dios por sí mismo visitó su corazón, como podrás colegir por las palabras de la misma mujer, pues cuando aquel varón de Dios le decía que había un solo Dios, sin principio ni fin, el cual es criador de todas las cosas, respondía ella: bien puede creerse que el que me creó a mí y a todas las cosas, no tenga sobre sí creador, y es muy verosímil que es eterna la vida del que pudo darme a mí vida. Así que esta mujer oyó que el mismo creador recibió carne humana de una virgen, y que él predicaba con sus propios labios, dijo: bien debe creerse a Dios para practicar todas las obras virtuosas, y tú, amigo de Dios, dime cuáles fueron las palabras que salieron de los labios del Criador, porque quiero dejar mi voluntad y obedecer según todas sus palabras. Hablando después el amigo de Dios de la pasión y cruz del Señor y de su resurrección, dijo aquella mujer con los ojos llenos de lágrimas: bendito sea Dios, que con tanta paciencia mostró en la tierra el amor que nos tuvo en el cielo, y por consiguiente, si antes lo amé, porque me crió, ahora tengo más obligación de amarlo, porque me manifestó el camino recto y me redimió con su sangre. Estoy también obligada a servirle con todas mis fuerzas y miembros, porque me redimió con todos sus miembros, y le soy además deudora de apartar de mí todo el afecto que antes tuve a mis bienes, a mis hijos y deudos, y solamente debo desear a mi Creador en su gloria y en aquella vida que no acabará jamás. Considera, hija mía, dijo la Virgen, que por su amor tendrá esa mujer una triple recompensa, y del mismo modo se está dando todos los días a cada cual su recompensa, según lo que ama a Dios, mientras vive en el mundo.